No porque estaba aburrido en mi casa. Voy de nuevo porque el pueblo no está viendo lo que pasa. Voy de nuevo porque veo que le echamos la culpa al otro. Bueno, juzgando, pero no aceptando el error de nosotros. ¿Quién diría que el país se nos fue abajo en 5 días? Y quizás no sea la canción feliz del día, pero gente todavía ignoraron lo que crónicas decía. No se humillan y así le declaran la guerra al Mesías. Si su pueblo se humillara, él sanara su tierra, pero hicieron lo contrario y a Dios le declararon guerra. Claro que nos engañaron, pero somos responsables, pues no contamos con Cristo y ahí fuimos vulnerables. Ni siquiera sé si el gobernador esto escucha, pero está bien porque sé que contra él no es mi lucha. Al igual que nosotros, también fue víctima del pecado y sufrió las consecuencias de Dios estar alejado. Y sin Dios continúa el ritmo, porque cuando salga el que esté, el que venga va a volver a hacer lo mismo. Es imposible gobernar sin su presencia. Es como intentar llevar algo, pero sin saber la esencia. ¿Qué creían? Que la esperanza estaba en algún hombre. La única esperanza está en el nombre, sobre todo el nombre. Y le dimos la espalda. Cambiamos las oraciones por basuras disfrazadas que se hacen llamar canciones. ¿Sabes qué componen? Tus canciones de tiraera, más escombros, porque en verdad son una basura entera. Piden que afilen cuchillos para el gobernador, pero cuando pidió la función 3, Hacho ahí sí era el mejor. Quieren paz, pero la violencia deja más dinero. Quieren cosas buenas, pero promueven drogas primero. No apoyo para nada que las denigraron, pero eso decía también la canción que ellas cantaron. Seamos sinceros, no seamos doble moral, mi pana. Lo bueno gusta, pero lo malo es primera plana. Gobierno, artista, medio gente, no seamos cobardes. Asuman postura, porque aquí todos somos responsables. Cambiaron su palabra por el entretenimiento. Cambiaron sus leyes y ahora ven el sufrimiento. Al parecer no les funciona la conciencia. El pueblo se olvidó de Cristo y ahora ven las consecuencias. Pero hay una opción, porque Dios conoce tu corazón. Y aunque le falle, Él te ofreció su perdón. De eso deben tomar ejemplo y no hacer guerra. Y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No justifico, no los apoyo ni me identifico con los que le hicieron daño a Puerto Rico. Ojalá miren al cielo y entiendan que Jesucristo es primero y que la salvación no la compra el dinero. Resta que nos miremos como hermanos uno al otro y que entendamos que la guerra no es contra nosotros. Que nos perdonemos y que podamos entender que Puerto Rico, alejado de Dios, nada puede hacer. Y aún habemos gente firme con la frente en alta. El pueblo de Cristo, no hay problema, no le da la espalda. Y a pesar de los problemas y discordia, porque hay un pueblo firme, Dios ha tenido misericordia. Y si en verdad amas tu isla, pues trátala con amor. Bueno, ser patriota, pero ser hijo de Cristo es mejor. El problema no va a cambiar haciendo un revuelo. El problema va a cambiar si Puerto Rico mira al cielo.